Tiene la palabra la Ángela. La Ángela habla con... bueno, compartim espai amb una cosa, perquè portem uns anys que a l'entorn de la Mercè muntem una cosa de música, que no sé com es diu ara mateix, però que passa allà a la Fabra i Coats i que la muntem com bastant assembleàriament i allà hem coincidit diverses vegades i d'aquí ve la idea de convidar-la a parlar. I em sembla que has canviat una miqueta d'abans d'ahir, avui has canviat una mica de què volies parlar, no? S'ha bellugat una mica. Bueno, ara ens ho explicaràs, sense paraula. Hola, buenas tardes a todas y todos los que estamos aquí. Hice este escrito, se llama Barcelona son una. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 el 27,76% de la población de Barcelona proviene de otros países. De ese casi 30%, el 5,2% proviene del continente africano, el 42,6% proviene de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, que entre la población africana y latinoamericana hacemos más o menos la mitad de la población proveniente de otros países residente en Barcelona. Esto refleja la gran riqueza cultural que ahora mismo posee Barcelona, y eso sin contar la comunidad afrodescendiente, que ya tiene varias generaciones nacidas aquí mismo, demostrando que no somos una sociedad blanco-normativa, eurocentrista, sino que la diversidad es parte de nuestro entorno, de nuestros centros educativos, corporativos, de nuestros círculos sociales, de nuestras relaciones culturales y de nuestra vida en general en el día a día. Ahora, mi cuestión es, ¿somos conscientes de este tesoro? ¿Lo valoramos? ¿Lo vemos en horizontal? ¿Lo reconocemos como local? ¿Lo disfrutamos mutuamente? ¿O quizás más bien lo sentimos como algo foráneo, extranjero, exótico? Otra cuestión que me preguntaba es, ¿están las instituciones públicas y políticas fomentando suficientes herramientas para que todas y todos incorporemos en nuestro día a día esta interculturalidad y veamos esta riqueza como una sola y no como otra Barcelona? Desde mi experiencia liderando la plataforma cultural Cultura en Vivo, que desde hace más de 5 años dignificamos y difundimos el trabajo de artistas, proyectos, iniciativas de personas africanas, latinoamericanas y afrodescendientes en Barcelona, lamentablemente aún no podemos decir que todos estos agentes culturales tengan un lugar digno y mucho menos que se sientan parte de la red cultural local de la ciudad. Son muchísimos los colectivos, me podría estar aquí toda la noche, enumerando la cantidad de colectivos y personas, pero por dar un ejemplo, el colectivo Tinta Negra, que es una asociación de artistas en las artes escénicas, africanos o afrodescendientes, que son nacidos aquí o que provienen de otros países del continente africano, que se han juntado para decir basta a conseguir puestos en producciones solamente relacionados con su color de piel. Solamente porque, bueno, porque hacen parte de un colectivo que tiene unas características y es desde aquí, desde donde se les contrata. Hay otra infinidad de proyectos, como por ejemplo el colectivo Sentimiento Cimarrón, que enseña las danzas afrocaribeñas a todas las personas que residimos en Barcelona, independientemente de su raza, de su religión o su procedencia. También está, por ejemplo, el Festival de Cine Indígena de Barcelona, que nos hace ver a través del cine todas las realidades y todo lo que la diversidad que tenemos indígena en Latinoamérica. Considero que muchos de estos proyectos son muy importantes porque son un vehículo de cohesión social, ayudan a sobrellevar el conflicto de identidad que padecemos muchas personas afrodescendientes, africanas y latinoamericanas, en tanto que esto nos permite enaltecer nuestros rasgos culturales, sentirlos, normalizarlos en el entorno, sentirnos más tranquilos de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, cómo hablamos, y poder así hacer partícipes a otras personas locales con más tranquilidad para que todos nos unamos en una sola voz sin discriminación. Muchos de estos otros proyectos me parece también importante resaltar que generan la autocrítica y después de la autocrítica podemos empezar un proceso de sanación y reparación para vernos todos de una manera horizontal. El poder vernos de esta manera horizontal me parece que hace que podamos eliminar la discriminación
y de esta forma exigir a los gobiernos, aunque no podamos votar todos, pero exigir a los gobiernos que rompan con la desigualdad estructural hacia estas comunidades. Gracias.